amigos, les saluda su amigo Pugwop, y pues aquí presentando un nuevo video que se llama Super Nintendo el legado. Comencemos el legado del Super Nintendo. Super Nintendo Entertainment System para mí es una de las mejores consolas que han salido al mercado, ya que ofrecía variedad en títulos de verdadera calidad. Pero ¿qué pasaba en México en esos años donde el Super Nintendo era el rey? Pues bien, antes era un grave problema no tener dinero para comprar cartuchos, y aquí por lo menos en México había de dos sopas: la primera, esperabas todo el maldito año para pedírselos a Santa Claus o los Reyes, y la segunda, en México hay algo llamado mercados. Esta segunda opción era muy buena, pero a la vez salía contraproducente, ya que dependía el rango del costo de tu cartucho para pagar una diferencia para poderlo cambiar por otro. Si tu cartucho era muy bueno, pagabas algo así como 40 o 50 pesos, pero si tu cartucho era malo, llegabas a pagar hasta 300. Pero si tú tenías un cartucho buenísimo como Mario RPG, Star Fox o Killer Instinct y lo cambiabas por una basura, digamos un Alien versus Predador, te ibas al diablo, perdías tu dinero, ya que nadie te advertía si era malo que si lo cambiabas por 50 pesos. Ahora que quisieras cambiar ese cartucho feo y barato, te saldría 4 veces más caro por el mismo por el que cambiaste, y muchas veces no tenían portada, te los tenían que probar, estaban en muy mal estado o eran copias como el Dragon Ball Z Final Bout. También pasaba que no guardaban, ya que muchas veces la pila de los cartuchos estaba agotada, como en los casos de Donkey Kong Country, Mario World, Final Fantasy 3, entre otros. También tenemos el caso de los controles, que enrollábamos por rápides alrededor y trozábamos el maldito cable, ocasionando un falso. En este caso, estabas jodido porque no había nadie que los reparaba y tenías que esperar hasta el día de tu cumpleaños para pedir uno nuevo y decirle a tu amigo que se tejiera con el subcontrol de su consola, y no se diga de la antena que se conectaba al televisor, terminaba doblándose o rompiéndose por las posiciones en las que se ponía. Pero aún así, teniendo todos esos problemas, fui feliz teniendo mi Super Nintendo, que me brindó horas de diversión y títulos irrepetibles con grandes historias y jugabilidad, y por eso es que la Super Nintendo es una de las mejores consolas que han salido al mercado y que tienen un legado a través de los años. Bueno amigos, eso es todo, gracias por ver el video, denle pulgar arriba y si tienen alguna idea déjenlo en los comentarios. Se despide su amigo Pugwop.